no tiene nada que ver. No, sí, tiene mucho hueco. No tiene que ver con la película, ¿no? Y el hueco es así. Sí. Sí, tenemos visión completa. Este es el de esto, todo esto se muestra de radio cargador. Pero uno tiene que sentar aquí. No, el cargador tiene un asiento que lo pondría aquí y donde iría sentado. Aquí es solo para la culata cuando sale la proyección. Se encarga de municionar el cañón y la ametralladora que iría aquí puesta. Para municionar la ametralladora tiene aquí su capa, que iría la munición. Saldría la cinta por aquí, le pondría la ametralladora y el tirador se encarga de hacer fuego. Pero el otro, el que hizo la película ahora, estaba sentado uno aquí y uno allí. El que estaba conduciendo aquí, a la derecha, a la izquierda. Y el que estaba disparando con la ametralladora era de derecha. Sí, no, en este caso no. En este caso el cargador se encarga de municionar solo la ametralladora. Hombre, también puede disparar, pero no tiene dónde disparar. Se encarga el tirador que iría sentado y a la derecha. Sí. Y luego tiene aquí el cañón con la Santa Bárbara allá atrás, que es donde coge los proyectiles. Si la torre se mueve, sería un proyectil de allá atrás. Yo veo que viene detrás justo, porque es un material por aquí, por la boca del cañón. Vale. Nosotros usamos dos tipos de proyectiles. Rompedor y flecha. Rompedor y flecha. Rompedor, eso es un curvo más curvo y flecha más recto. Y tiene dentro hay una flecha, ¿no? Esa es la que se dispara. Ajá, exacto. Pero le da aquí o... Eso ya depende del tirador. Tirador. Sí, claro, el tirador hay un adiestramiento que le hacen para que sepa dónde apuntar y dónde destruirlo. Pero quería preguntar una cosa. Por ejemplo, ¿yo puedo comprar un tanque para mi casa así como normal? ¿No para disparar? Sí, hay gente que ha tenido tanques dentro de sus casas, pero no sé si aquí en España pues estaría... No, yo creo que no está permitido, pero bueno. Voy a sacarle... Sí, y luego tiene... Esos bastidores son los de las radios. Irían las radios ahí puestas y el cargador se encarga de también de... Pero todo el mundo tiene que estar en pie, ¿no? El cargador sí, pero el jefe de carga iría sentado y el tirador iría a las rodillas. Y luego más abajo iría el conductor.
aquí nadie parece tener prisa.